Los micrófonos de Andrés Blanes, deportes.com. Estamos a pocos días de arrancar Juegos Nacionales. Cuéntenos un poquito cómo va esa preparación con los programas de antidopaje aquí en Costa Rica. Buenas tardes, sí, en este momento estamos en dos vías preparando lo que se refiere a Juegos Nacionales en la parte de la Comisión Antidopaje. Una es la parte de capacitación, que la idea es llegar a todos los atletas, entrenadores, padres de familia que estén participando en los mismos, o por lo menos en su gran mayoría. Y por el otro lado, estamos en trámites para ver si podemos realizar algunos controles antidopaje a los atletas durante las competencias. ¿Qué les ha costado para realizar esos controles antidopaje? Porque ustedes están deseosos de arrancar y ver mucho lo que se está dando, pero no han podido. Sí, en este momento son cuestiones de índole administrativo, que de acuerdo a la ley de contratación administrativa hay muchos requisitos que hay que cumplir, y eso nos ha llevado varias semanas con el asunto. Ustedes siempre están pensando en decirle y enseñar a educar a los muchachos, porque vemos que ellos a veces toman cosas sin saber lo que realmente están tomando. Sí, efectivamente, la idea de nosotros es hacer conciencia tanto a los atletas como a los padres de familia y entrenadores, que al estar ellos en competencia, ser atletas que van para hacia un futuro, hacia adelante, deben en primera instancia cuidar su organismo y además de eso cumplir con la normativa. Entonces es educarlos para que no consuman ni utilicen ninguna sustancia o ningún método prohibido de acuerdo a la lista de WADA.